ayer a la tardecita se escucharon unos disparos en la zona de la playa. Bueno, ustedes imagínense los comentarios entre los vecinos, porque nadie se imaginaba que una tarde apacible, donde estábamos todos disfrutando del día, sucedieran estos hechos. Nadie se lo imaginaba. Como yo decía, no podés creer que vos bajando a la playa te puede pasar alguien al lado en moto a los disparos. Y ustedes ya saben que nuestra playa es privilegiada por la cantidad de arena que hay para disfrutar. Como nosotros siempre decimos y lo hemos reclamado a la comuna montones de veces, necesitamos un control mínimo, porque tal vez lo que sucedió ayer se podía prevenir. Y yo les cuento que me llegó el mensaje de una persona que estaba en la playa, que cuando escuchó los tiros, lo primero que hizo fue proteger a su hijo, abrazarlo para que no le llegaran las balas, porque él estaba a 2 metros de distancia de donde fueron los hechos. Fueron varios disparos, además, no solamente uno. No, fueron varios disparos, se escucharon pero clarísimas las detonaciones. Y después de los últimos disparos, gente llorando a los gritos. Yo lo que quiero destacar es el accionar policial, porque muchos vecinos llamaron a 911 y otros llamamos a la comisaría de Montevera y enseguida se hicieron presentes. Pero bueno, ustedes ya saben el desenlace de los hechos. ¿Control es nulo o hay una presencia mínima? No, es nulo, pero si llega a pasar algo y se llama a la comisaría, enseguida vienen y hay móviles policiales recorriendo el lugar. Pero no, controles no hay, los accesos están liberados, vamos a decir las cosas como son.